En cuanto a Giuseppe Baldini, la adquisición de Grenouille transformó milagrosamente su decaído negocio, superando incluso su anterior gloria. ¿Debéis probar este, madame? Y por último, para Jean-Baptiste, los misterios del oficio de perfumista empezaban a revelarse. Presta mucha atención a lo que voy a decirte. Como un acorde musical, el acorde de un perfume contiene cuatro esencias o notas cuidadosamente seleccionadas por su afinidad armónica. Cada perfume contiene tres acordes: cabeza, corazón y fondo, que requieren 12 notas en total. El acorde de cabeza contiene la primera impresión, que dura unos minutos antes de dar paso al acorde de corazón, la base del perfume, que dura varias horas. Y por último, el acorde de fondo, el rastro del perfume, que dura varios días. Los antiguos egipcios creían que solo se podía elaborar un perfume verdaderamente original añadiendo una nota más, una esencia final que se adueña de todo y domina a las demás. Cuenta la leyenda que se halló una ánfora en la tumba de un faraón y que al abrirla surgió de ella una fragancia, después de tantos miles de años, un perfume de una belleza tan sutil y tan poderosa que durante un simple momento todos los habitantes de la tierra creyeron hallarse en el paraíso. Pudieron identificar 12 esencias, pero la decimotercera, la más vital, jamás pudo determinarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Porque es una leyenda, cabeza hueca.